Bueno, muchas gracias. Afortunadamente pudieron en el caos de la ciudad y el día y el momento del año eh, llegar nuestros tres referentes que Juan Pablo Parchuk propuso para la, la última mesa. Eh, Juan Pablo propuso el título La letra de la ley, justicia, derechos humanos y violencia institucional. Y eh, las tres personas que comparten esta mesa, han sido en los últimos 10 años, pero su trayectoria institucional es mucho más larga, eh, compañeros y compañeras de ruta de eh, nuestras luchas por, por los derechos y es un honor para nosotros y nosotras que hayan podido venir hoy. Eh, vamos a tener esta mesa hasta las 8 menos cuarto en que se va a poner el sonido para que podamos escuchar y disfrutar a ah, Portate bien. Y conversábamos con Juan Pablo Parchuk que eh, sabemos que muchas personas que vinieron a este primer encuentro de escritura en cárceles han traído los materiales que producen, sus experiencias y eh, muchas ganas de compartir eh, situaciones que se van a seguir produciendo en futuros encuentros, pero nos parecía que quizá al terminar este panel podíamos hacer como un momento de encuentro respecto de esas experiencias especialmente para poder conectarnos en, en una red productiva. Eh, presento entonces a los panelistas de, de, en esta instancia. En primer lugar va a hablar el doctor Roberto Cipriano García, que nos acompaña desde hace muchísimos años. Desde la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, especialmente del Comité contra la Tortura, es docente del CBC en el programa UBA 22. Solemos encontrarlo en el Complejo Penitenciario E6, tanto en la Unidad 4 como en muchas oportunidades, cuando nos ayuda con situaciones específicas en el módulo 6, el módulo LGBT del Complejo 1. De Seiza, y allí especialmente como coordinador del área de violencia en lugares de encierro de la Procubim, la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación, que se constituyó en marzo del año 2013 y que ha producido resultados intensos, acelerados y eh, sumamente movilizadores para quienes trabajamos en educación en contextos. De encierro. Eh, al dirigir el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria, eh, coordinó también sus informes anuales y esa experiencia podemos consultarla en la página web del Comité. También es representante, al, representó a esta comisión en audiencias y reuniones de trabajo en organismos internacionales de derechos humanos. Especialmente el Comité de Derechos del Niño de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Eh, ha sido además, como decía, un compañero eh, absolutamente incondicional eh, asesorándonos, enseñándonos y acompañándonos. Eh, en segundo lugar, va a hablar el doctor Julián Axat de la Croche, que es poeta, dramaturgo, pero a su vez eh, podemos. Eh, consultar sus páginas web, sus blogs, sobre su experiencia como eh, juez penal juvenil de la... Defensor, perdón, eh, juvenil en la provincia de Buenos Aires y desde allí es que ha producido intervenciones insoslayables en esta relación entre escritura y lucha por los derechos. Eh, su poesía ha sido traducida a múltiples idiomas y eh, forma parte hoy también de una referencia insolayable porque su testimonio en el juicio que recientemente tuvo la sentencia de el tribunal 1 de la plata lo tuvo como querellante. Por sus padres Axat y de la Croche. Probablemente en su intervención nos comente sobre esta múltiple intervención en la lucha por los derechos, desde lo simbólico y desde experiencias pedagógicas en contexto de encierro con niños y niñas. Y por último, nos va a hablar nuestra compañera Lidia Pérez, que desde hace más de 15 años nos acompaña tanto. En la experiencia del de centro universitario Ezeiza, ella es fundadora del centro universitario, de lo que en aquel momento era la unidad 3, hoy unidad 4, y. Hoy coordina el espacio de personas privadas de libertad y liberadas de la Mesa por la Igualdad del Movimiento Evita, que coordina nuestra compañera María Rashid, legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria, y es también quien cotidianamente recibe nuestros pedidos de ayuda, muchas veces puntuales, muchas veces muy específicos para, para contextos educativos, cuando en realidad tiene que ver con esto que Juan Pablo Parchu puso en este panel, la letra de la ley en relación con la dimensión simbólica de nuestras luchas políticas. Agradecemos eh, que hayan podido venir y lo, los escuchamos y la escuchamos. Bueno, muchas gracias como siempre a, a Juan Pablo, a los compañeros que, que organizaron el evento y, y que nos tienen en cuenta un poco para, para compartir las, las experiencias, el, experiencias que siempre son enriquecedoras y que siempre enseñan. Y además el tema planteado me parece que es un desafío también que nos, nos, nos lleva a repensar el, la cuestión desde otro lugar, ¿no? del que habitualmente no no ubicamos para pensarlo. Creo que también ellos, este grupo de compañeros, lo que ha hecho ha sido muy valioso en, en cuanto a llevar a la práctica, digamos, una serie de, de proyectos, de, de, de publicaciones dentro de, del encierro, desde la docencia, es decir, tratando de generar un poco esto de, de, la, escritu, de la escritura como, este, y de la palabra como una forma de, eh, de contribuir a la libertad, digamos, ¿no? de, de sujetos que eh, habitan un contexto que justamente tiende a todo lo contrario, tiende a la deshumanización. Eh, es decir, cuando pensamos en el contexto de encierro, hoy en la Argentina estamos pensando en un contexto donde estructuralmente se vulneran los derechos de las personas detenidas, es decir, hablar de la posibilidad de la palabra de una persona que está sometida a la tortura como una práctica sistemática dentro del encierro, una persona que cotidianamente atraviesa distintas situaciones de vulneración de derechos, cuando... Cuando digo torturas me refiero a las torturas más bárbaras, más salvajes, más atroces, que van integrando la cotidianidad de esa persona que de alguna manera eh, atraviesa preocupaciones centrales, ¿no es cierto?, como, o muy elementales, como son, bueno, cómo hacer cada día para sortear la muerte, cómo hacer cada día para saciar el hambre, cómo hacer cada día para tratar de estar un poquito más cerca de su familia, alojado a veces a, a cientos y a miles de kilómetros de distancia de los seres queridos. Eh, y desde los organismos, en principio de la Comisión por la Memoria, después también ahora desde, desde la Procuración General de la Nación, lo que hemos intentado ha sido justamente todo el tiempo es dar cuenta de las situaciones de vulneración de derechos, porque asistimos también desde, desde los organismos públicos, desde el Estado, eh, desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, el Poder Judicial, a una negación muy importante de estas violaciones estructurales de derechos humanos. Esa negación que, bueno, Justamente va en sentido completamente contrario al de eh, tratar de, de tomar la palabra de esas personas y lo que acontece con estas personas en los lugares de encierro. Para que se den una idea, nosotros hemos hecho un gran trabajo importante, así, este, desde la Comisión por la Memoria, junto con el Instituto Gino Germani, a través del Grupo de Estudios de Sistema Penal y Derechos Humanos de, de la UBA y la Procuración Penitenciaria de la Nación, tratando de poder relevar. Eh, con, con, mucho, con mucha rigurosidad metodológica, científica, justamente los actos de, de tortura que acontecían en lugares de encierro. A partir de eso creamos un registro nacional de casos de tortura, que no es la única forma que utilizamos para para describir, para este, relevar estos hechos, sino que es una más dentro de otros múltiples sistemas de registro que hemos desarrollado a través de los años. Digo, cuando decimos práctica sistemática, estamos hablando de miles de casos que acontecen cada año en todos los lugares de encierro de, no solo de las provincias, sino también del Estado federal. Pequeños datos, pinceladas, el Registro Nacional de Casos de Tortura releva casos de tortura que acontecen en el sistema federal que depende del gobierno nacional, y el sistema de la provincia de Buenos Aires, que es el más grande del país. Hoy, entre estos dos sistemas, tenemos 33.000 personas más o menos eh, detenidas en la provincia de Buenos Aires, 31.600 de ellas alojadas en 60 cárceles provinciales y otras 1.800, eh, casi 2.000, alojadas en comisarías de la provincia de Buenos Aires. Y el sistema federal tiene hoy un... Eh, Todos cifras, estoy, estoy hablando de cifras récord además que se vienen alcanzando en este, en este último tiempo, ¿no? Y el sistema federal que está hoy ya alojando este, una cantidad de personas, son más o menos 10.000, para ser precisos, este, 10.485 personas alojadas al 31 de octubre en 35 cárceles federales. Es decir, estos dos sistemas que son los más grandes del país... La población encerrada hoy en, en, en la Argentina, en cárceles y comisarías, institutos menores, se acerca a las 65.000 personas. Este, este registro comenzó a relevar, eh, a partir del 2011, denuncias, comunicaciones de tortura de parte de las personas detenidas. Eh, en total, en estos tres años, se han relevado 2.879 víctimas de tortura, de diferentes tipos de tortura, que dan cuenta de más de 10.120 hechos de tortura. Hechos que van desde las agresiones físicas, de distinta variedad y de distinto tipo, pasando por situaciones de aislamiento permanente, por situaciones de hambre, por situaciones de desatención de la salud que llevan a la persona a la muerte. Si hoy las personas se mueren en el encierro por enfermedades que serían fácilmente curables si estuvieran en libertad. Si las personas se mueren de neumonías, de VIH, de tuberculosis, este, hay un índice importante de muertes también en, en los sistemas de encierro en 2000, 13 murieron 45 personas en el sistema federal, este, en 2012 murieron casi 145 personas, eh, digo casi porque siempre las cifras son difíciles de precisar, porque el Estado nunca comunica la información, 145 personas en la provincia de Buenos Aires. Y cuando hablamos de la población detenida estamos hablando de un sistema penal selectivo, estamos hablando de pobres y fundamentalmente de jóvenes, de jóvenes promedios de edades que nunca superan los 30 años de acuerdo al, al lugar de detención. Población que eh, se hacina en estos establecimientos, este es, además de la tortura como una práctica sistemática, el hacinamiento es un problema muy serio de los sistemas de encierro. Tenemos en la provincia de Buenos Aires casi un. Este, hay 18.000 plazas y se alojan allí 31.000 personas, es decir, están duplicadas, triplicadas en muchas unidades la capacidad de alojamiento. Esto remite a condiciones de detención que son espacios degradados, espacios de una precarización extrema, ¿no es cierto? Con, Tres, cuatro detenidos en celdas de dos por tres metros, con por supuesto las cloacas tapadas, sin agua, sin vidrio, sin calefacción en invierno. Es decir, condiciones de detención que pueden ser un poco mejores en otros lugares y entonces van generando también justamente eh, formas de gobierno que, que, elabora la, las, que elaboran las agencias penitenciarias, porque en esto tenemos que decir que. Las agencias de custodia, las agencias penitenciarias, las fuerzas de seguridad son fuerzas inteligentes, son fuerzas que están diseñadas para la función que cumplen, no es que están haciendo algo que, si bien es algo que está fuera de la ley, porque cometen delitos todo el tiempo, este, están haciendo algo para lo que fueron diseñadas y para los que están pensados, digamos. ¿no? Es, en eso actúan como, como deben actuar, digamos, cumplen con el mandato que, que, que se les ordena y por supuesto también, con esto no estoy justificando lo que hacen, ¿no es cierto? Es decir, por supuesto que, Realmente hoy las fuerzas de seguridad están integradas eh, mayormente por personas que cotidianamente cometen gran cantidad de delitos y que, por supuesto, el sistema de justicia en Argentina persigue de manera deficiente, con escasos logros y con muy poca perspectiva incluso. Muchas de estas personas son inocentes. Este, tenemos en el sistema federal el 62% de las personas que están allí alojadas están en prisión preventiva, es decir, ningún juez dijo todavía que son culpables del delito que, eh, por el cual están detenidas. Si tomamos los detenidos a disposición de la justicia federal, esto se eleva a un 75%. En provincia de Buenos Aires también supera el 65% las personas que están en prisión preventiva. Es decir, gran cantidad de las personas que tenemos encerradas son inocentes. Este, todavía, técnicamente, formalmente, todavía no hay un juez que lo haya declarado este, culpable por algún delito. Eh, esto se incrementa incluso en jóvenes adultos. De los 450 jóvenes adultos detenidos hoy en el sistema federal, el 82% está en prisión preventiva y para las mujeres se acerca al 66% la prisionización preventiva. Digo, ¿por qué eh, narrar este contexto estructural de vulneraciones de derechos? Bueno, esto asociado por supuesto también con la corrupción estructural del sistema, que lo que va generando es un entramado de relaciones muchas veces relacionadas con la supervivencia, con pequeñas corruptelas, con grandes organizaciones mafiosas que se terminan tejiendo, siempre reguladas y siempre asistidas por el servicio penitenciario, por la fuerza que custodie ese lugar de encierro, ni hablar del despliegue de la fuerza de seguridad en los territorios, ¿no es cierto? Totalmente ligadas a, la, a, a las redes delictivas, en muchos casos complejas incluso, que, que, que muy pocas veces se investigan y muy pocas veces se, se condenan. Este, entonces, cuando uno piensa en este contexto estructural de vulneración de derechos, en, esta de, en este sistema que está diseñado para la deshumanización, este, este sistema no tiene nada que ver con los fines resocializadores de la pena, todo eso es una ficción que ya se ha caído hace tiempo, que no existe más, que este, no, nunca existió, pero digo que creo que está muy claro ya a esta altura de que este, hoy los lugares de encierro no van a jamás resocializar a nadie. Este, y pensar justamente... En la palabra de esa persona, que está permanentemente eh, digamos, sometida a este tipo de, de, de situaciones, que la degradan, que la deshumanizan, es, eh, es mucho más complejo, digamos, y por eso es tan importante y uno destaca tanto las iniciativas que tienden justamente a reconstituir. Esa, esa humanidad que pocas veces se logra. Es decir, yo creo justamente que el impacto que tenemos eh, quienes damos clase en, las, en los lugares de encierro, quienes llevan adelante iniciativas de las organizaciones, son iniciativas pequeñas, eh, muy valiosas, muy importantes, que hay que hacerlas porque mientras logremos que una persona se salve a partir de estas iniciativas, este, eh, habremos cumplido, ¿no es cierto? Tal vez. La finalidad, pero realmente siempre son escasos los porcentajes de personas detenidas que llegan a la posibilidad de la educación universitaria o de la educación superior o de alternativas artísticas, literarias que le permitan este, sobrevivir, digamos, sobrevivir al encierro, porque muchas veces estas personas que salen este, van a permanecer siempre ligadas al sistema penal y va a ser difícil muchas veces que puedan este, efectivamente ser libres de verdad, digo, ¿no? Que no que no caigan en la reincidencia, que tengan posibilidad de reinsertarse, de tener un trabajo, de construir un, un, un futuro. Y nosotros hemos pensado mucho en esto de la palabra y en, y en por qué las personas dicen o no dicen, por qué se denuncia o no se denuncia, y este Registro Nacional ha hecho justamente una investigación también en relación a esto, bueno, ¿qué pasa con, lo, con estos casos que se van relevando? Eh, la experiencia en más de 10 años que llevamos eh, inspeccionando lugares de encierro nos ha llevado justamente a la conclusión de que apenas uno de cada cinco hechos que acontecen en estos lugares se conocen, es decir, es bajo el porcentaje de hechos que llegan al conocimiento de un operador externo al lugar de detención. Pero además, indagando sobre, las, sobre qué pasaba ante estos hechos con las personas detenidas y por qué, digamos, eh, justamente eh, estos hechos no eran descritos, no eran puestos en palabras, no eran este, denunciados. Recogíamos las siguientes cuestiones. Por un lado, un grupo importante de detenidos nos decían que este, o sea, las respuestas las agrupábamos un poco en estas dimensiones. Por un lado, la falta de acceso a la justicia, la incomunicación, el aislamiento. Es decir, este, gran cantidad de personas nos decían que no habían podido llevar a cabo la denuncia justamente porque permanecían después del hecho de tortura en un régimen de aislamiento, de sanción donde no podía acceder a un teléfono, porque no contaba con tarjeta telefónica para hacer un llamado telefónico, ni al juzgado ni a la defensoría, porque no era atendido telefónicamente cuando intentaba comunicarse con su defensor o con su juzgado, este, porque nunca pudo acceder en esas situaciones a una audiencia comparendo con una autoridad judicial que le al menos lo escuchara. Este, por otro lado... En muchos casos nos decían, bueno, en realidad el problema es que la justicia no escucha o no cree en el relato de esa persona, ¿no es cierto? Es decir, eh, las respuestas, varias respuestas se agrupaban en este, un poco en esta dimensión, ¿no es cierto? Es decir, sentían, o sea, el operador judicial les demostraba que era mentira lo que estaba diciendo o que estaba man intentando manipular a los operadores. El operador judicial no le prestaba atención a lo que estaba contando, o sea, desatendía la demanda. Este, el mismo operador le recomendaba desistir la denuncia o no hablar de lo que había pasado, advirtiéndole que esto le podía traer algún peligro, este, o directamente ni siquiera le permitían expresar la situación, lo tenían rapidito, un trámite, ¿no es cierto? Es decir, después de haber sido torturado, haber permanecido aislado, la persona llegaba al órgano judicial para tratar de hablar, de poner en palabras lo que le había pasado y le pasaban todas estas cosas. Tercero, la economía de acceso, es decir, las personas nos decían en muchos casos que este, era muy difícil acceder a la autoridad. Judicial y cuando llegaban tenían poco tiempo. Ellos sabían que eran pocos los minutos que iba a tener y tenían que tratar de impactar en ese operador con algo que le permitiera este, que el operador se abriera a escuchar lo que le tenía para que decir. Entonces optaban por narrar este, lo que consideraban más importante en ese momento. Entonces, si tenían un problema de salud, contaban solo eso, pero no contaban la situación de tortura, este, o solicitaban el traslado para estar cerca de la familia, que era lo que los estaba matándolos, estaba haciendo mal y no, entonces contaban que estaban pasando hambre o que, eh, es decir, economizaban la demanda porque sabían que era poco el tiempo que tenían y era eh, limitada la escucha del operador judicial. Otro grupo de detenidos nos respondía que era porque, bueno, justamente sabían que esto no iba a tener ningún impacto, es decir, que eh, nadie va a cambiar, que no iba a pasar nada, que ellos hablando solamente. Eh, lo único que hacían era exponerse y que no, no había ninguna respuesta o solución, nunca. O sea, nunca en, su historias, en sus historias de detención habían logrado obtener alguna respuesta o solución del Poder Judicial. Muchos detenidos, en otra dimensión, también nos decíamos bueno, el temor a las represalias, como un, eh, el temor a morir, a perder la vida, a recibir nuevamente torturas por haberlas denunciado. Es decir, es muy común, circulan muchas anécdotas en lugares de encierro sobre personas detenidas que denunciaron y después murieron o la pasaron peor o por haber denunciado son trasladados mucho más lejos de, de su familia. Eh, el temor a perder derechos que en la cárcel no se consideran tal, sino beneficios, así les llaman. Por ejemplo, la educación es uno, ¿no es cierto? Es decir, aquel, el, el acceso a la educación es muy limitado, a la educación primaria, a la educación secundaria, a la educación universitaria, esto está mediado siempre por la seguridad. Y ese análisis de quién accede, que no es un análisis arbitrario que hacen las fuerzas de seguridad, entonces aquel detenido que es contestatario, que reclama, que plantea, aquel que pone la palabra en juego, ese va a padecer las consecuencias de su actitud y entonces no va a poder acceder a estos talleres, no va a poder acceder. Es decir, eh... y por otro lado, bueno, en muchos casos hay un desconocimiento muy importante. Muchos pibes que son pibes pobres, hay muchos pibes que... Con problemas psiquiátricos, sobremedicados, que casi no pueden hilvanar una oración. Hay pibes que uno los ve muy deteriorados por el consumo de drogas, este, drogas que sigue consumiendo dentro de la cárcel porque allí se las siguen vendiendo la, las autoridades o otras personas con el consentimiento de las autoridades. Es decir, veíamos, digamos, que justamente el sistema deshumaniza a las personas y además va generando distintos mecanismos como para evitar, digamos, esa puesta en palabra, ¿no? esa puesta en, en denuncia, ese decir de las personas detenidas. Es decir, hay una restricción muy importante de la posibilidad de decir. ¿no? Y claro, uno después eh, también entiende que este, no todo a veces eh, es tan claro dentro del encierro. Es decir, es complejo poder leer lo que pasa ahí adentro, es complejo entenderlo, es muy dinámico, va cambiando. Y entonces analizábamos, este, es uno dice, bueno, este sistema de gobierno penitenciario, este sistema de gobierno de la Fuerza de Seguridad van llevando al quiebre las solidaridades. Es decir, porque el tema es la supervivencia, el tema es de la deshumanización, entonces muchas veces este, el servicio no ejecuta los actos más terribles de violencia, sino que... Eh, encarga a otro detenido que lo ejecute, libera zonas para que otros detenidos se ejecuten a otros, es decir, esto acontece, digamos, esto pasa, pero tiene que ver con la organización y los dispositivos institucionales que se van creando. Pero siempre, como decimos, este, muchas veces también, eh, cuando uno va al lugar de detención, se detiene en pequeños gestos a veces que incluso no tienen palabras. Digamos. Entonces, bueno, en este sistema que deshumaniza, en este sistema que lleva... Inevitablemente a la degradación, a la deshumanización de la persona, este, hay pequeños gestos que uno lo termina impactando muchas veces. Y el tema de compartir lo poco que se tiene, porque uno dice, bueno, no tienen nada muchas veces para comer, muchas veces pasan hambre. Y bueno, y, y se encuentran gestos de uno hacia otro, una persona hacia otra, grup grupos que se van armando, se encuentran gestos de solidaridad, de acompañamiento, de, de entrega de lo poco que se tiene al otro, este, que, bueno, justamente ese resto de que tiene el hombre, el ser humano, esa, esa humanidad que aparece aún en los, en los peores momentos y en las peores situaciones, pero este, incluso muchas veces despegadas de la palabra, ¿no es cierto? Y en muchas veces también esa gestualidad, esa solidaridad, ese acto que uno ve que, que lo humaniza y que genera hasta ternura muchas veces, ese acto con los integrantes del otro grupo de al lado, del otro rancho como le llaman, desaparece. Y entonces puede tener ese gesto y puede al rato siguiente estar peleando, digamos, por... Este, un poco de comida eh, con otra persona y eso puede terminar en una muerte. Y, es decir, tiene mucha complejidad, por eso me parece que eh, es muy importante, digamos, y en esto retomo el principio, eh, justamente estas iniciativas de poder este, eh, intentar, digamos, que eh, todas estas situaciones eh, se visibilicen, que se conozcan, digamos, que las personas vayan pudiendo poner en palabras a través de la poesía, a través de la prosa. Este, qué es lo que pasa en estos lugares, ¿no es cierto? Así que, qué, ¿qué cosas lo llevaron a esa situación? ¿qué cosas le van a permitir el día de mañana sobrevivir? Pero bueno, eh, son casos excepcionales y creo que eh, me parece que es una es un camino a desandar mucho más todavía, que es algo que tenemos que replantear. Hay muchas limitaciones también en lo que tiene que ver con la educación universitaria. Es decir, la verdad es que eh, quienes hoy damos clases desde la universidad en los un lugares de encierro eh, no lo hacemos por una cuestión económica, porque se gana muy poco, lo hacemos por un, comp porque sentimos la necesidad de hacerlo, Sentimos es la convicción que tenemos de que por ahí va la cosa y que eso hay que promoverlo, pero también es cierto que todas estas, estas instituciones se cierran permanentemente a todo lo que tiene que ver con el afuera, a todo lo que viene, digamos, de alguna manera, a generar una interrupción. A, a todo este sistema que describíamos. ¿no? Entonces hay muchas dificultades todo el tiempo para dar clases, todo el tiempo los alumnos no te los traen a clase, todo el tiempo estás renegando porque lo trasladan, todo el tiempo están generando situaciones que te limitan el horario de clase, que te restan, digamos, este, la posibilidad del, del encuentro con los estudiantes en ese ámbito. Eh, así que bueno, yo en principio este, puede parecer un poco... Este, pues parece un poco a veces eh, este discurso o la, o la descripción de estas situaciones poco optimista, digamos. La verdad es que si cada día seguimos haciendo estas tareas es porque justamente eh, tenemos un optimismo eh, intenso, digamos, muy en el fondo de nuestro corazón y realmente este, pensamos que esto, este es el camino, el camino de la posibilidad de poner en palabra estas situaciones, de contribuir a que la persona realmente se libere y pueda trascender en un sistema que no se lo permite, que está diseñado para no permitírselo, en una ley que eh, es una ficción dentro de los lugares de encierro eh, y, y en, frente a un sistema judicial, un sistema legal que es, es este, muy hipócrita, es muy mentiroso, digamos, y solo tiende a la preservación de, de esta desigualdad social que es la que genera justamente lo que vivimos en los lugares de encierro. Así que muchas gracias por... Primero, has llegado a este agujero y puedes imponerte la tarea de escribir. Segundo, llena de palabras el sentimiento y escríbelo pensando que lo haces contra el engome que te inmoviliza. Tercero, llena de intensidad las palabras como si fueran fierros que disparas a donde apuntes. Cuarto, los poemas deben tener el olor de tu mundo y deben respirar más allá de la celda y de las paredes que te contienen. Quinto, es necesario escribir la angustia de lo que padece. Sexto, escribe pensando en la cara de los gatos. Séptimo, piensa por ejemplo en la cara de los que te mantienen engomado. Ocho, no grites, no insultes. Trata de que las palabras sean menos desafiantes. Piensa en un hip hop, en un rap, en una cumbia sin estar jalado, zarpado. Nueve, desprecia la imagen a la que te enfrentas, pero no el lenguaje que utilizas, el que debe encontrar una música en tu interior. Sin llegar a los insultos. Décimo. Pídele explicaciones a la imagen. Once. Eres todo lo que supones y aún eres mucho más. Piensa en la audacia y no en la locura que te trajo a la celda. Doce. Di la primera palabra y vomita lo que traes adentro. Aquello que no le dijiste al abogado, al juez, escríbelo y trata de que lo que digas o escribas supere la reja que tienes adelante. Trece. Hace tiempo se ha profetizado que la reja es la excusa. La reja no existe. Es momentánea. Atraviésala con las palabras. 14. Tu condición, tu edad, tus circunstancias no es una disculpa para nada. Es una forma de lucha contra la situación en la que estás. 15. Los maestros que están del otro lado de la reja no son maestros. Son carceleros a los que les debes exigir papel y tinta para escribir. Papel a toda hora. Exige papel a los carceleros como si exigieras que te dejen respirar. 16. Escríbele cartas a todos: al señor gobernador, a tu abogado, al juez, al carcelero, al almacenero de tu barrio, a Marcelo Tinelli, a la presidenta, a la radio, al diario, a tu novia, a tus viejos, a tus hijos. 17. Algunas de estas cartas llegarán tarde o temprano a su destinatario. Te sorprenderás. 18. Trata de juntarte con los otros engomados como vos y escríbeles cartas. Pásale las cartas entre los barrotes. Cuéntales en qué estás pensando, en qué escribes, qué te trajo hasta acá y qué vas a hacer de tu vida cuando salgas. 19. Júntate con el engomados que escriben como vos dentro del instituto y exígeles al director que edite una revista de poesía. Seguro que él, por puro progresismo hacia afuera, te apoyará. 20. Ten el coraje de irte a la mierda y ten el valor de regresar. Pero trata de que ese viaje interno no se repita el recorrido que te trajo el engome 21. Eres indispensable como el aire para el sistema que el sistema funcione. Sin tu engome no comería el carcelero, el director, el maestro, el abogado que te defiende, el juez que te encierra y el gobernador que quiere ser presidente, la tele que te filma y te menciona, la gente que se aburre y te tiene miedo, el poli que te persigue, los profesores de la, de la facultad que discuten el poeta que te refiere, las empresas de alarma y seguridad y hasta los derechos humanos que te visitan. 22. Presta atención al maestro de la escuela. Sigue sus consejos, pero recuerda que la prolijidad del cuaderno no es lo importante. Lo importante es conocer el alfabeto y articularlo con tus ideas más allá de la reja. 23. Multiplica en el engome aquello que el maestro te enseñó en el aula. 24. Escribe sobre todos los personajes que viven de tu engome. Es una manera de borrarlos de tu mente y entenderlo en sus distintas lógicas o formas dirigirte hacia ti. 25. No habrá gatos hasta que no te enfrentes con ellos. Repasa escribiendo todos los días de tu engómeno un diario de la vida de un encierro o un diario de confesión fantástico y real a la vez alucinado. 26. Evadete de tu nombre. Inventa uno nuevo. Piensa en el nuevo nombre que tendrás cuando salgas en libertad. 27. Nunca abandones la escritura cuando salgas. 28. Busca a alguien que publique tu diario y regálale tu experiencia a los amigos, a tus futuros hijos. 29. Júntate con aquellos que no viven en el engomi y trata de sacar a aquellos que todavía viven en él. 30. Tira la basura estos consejos si ya los leíste. Este es un manifiesto que, es, que se escribió en conjunto con algunos adolescentes en, en un instituto de la provincia de Buenos Aires, no voy a decir cuál. Eh, en realidad, en parte de lo que decía eh, Roberto recién, eh, la realidad de los lugares de encierro en el país y la relación con la palabra y con la creatividad, por eso la lectura de este texto que acabo de hacer. Eh, en realidad, literatura y encierro para mí están vinculados todo el tiempo al problema del silencio y de la ley. ¿Cómo llenar el vacío no? en el encierro? Ese es el problema, creo, del, de los que escriben adentro de, de la jaula. ¿no? Eh, en realidad, eh, uno supone que el encierro eh, va a potenciar la palabra. Eh, ¿O existe algún mito? Que supone que el entenado siempre escribe. En realidad hay explicaciones en la literatura de esto. El Marqués de Sade escribió casi su obra casi completa, Cerrado. Eh, de alguna manera, en la caverna de Platón este, había gente encerrada pensando una realidad que no era tal o que era proyectada, pero era una forma de encierro, una caverna. Más adelante, en algún momento, eh, Auguste Blanqui, eh, su filósofo, eh, que escribió un libro que se llama La eternidad por los astros, pensó en eh, mundos, universos, encerrados después de la Comuna de París, encerrados a causa de ser uno de los revolucionarios de la Comuna, eh, encerrado en su mazmorra, pensó la eternidad del mundo mirando por la ventana mirando las estrellas. El preso necesita mirar por la ventana, necesita estrellas, necesita ver la noche. De ahí el derecho a mirar por la ventana, a imaginar que tiene el preso. Eh, el encierro y la creatividad y la imaginación y la literatura están basados en la hipótesis de la, de la clausura, es decir, supone que a mayor clausura, mayor potencia creativa, mayor potencia literaria. Yo no sé si esto es así. Esto es un mito. Quizás no sea así. Hay gente que llega a una celda es encerrada y aun cuando sea estimulada a hablar, no digo escribir, no lo, si no tiene ciertos insumos no lo va a hacer nunca. Pero no sé por qué el mito tiende a eso, ¿no? Uno cree que cuando... si a mí me encierran creo que me voy a convertir en un gran lector de novelas. ¿no? o de un gran escritor, y eso no es así. Y eso no es así. Esto es por una cuestión que para mí tiene que ver con, eh, con el problema del poder, ¿no? Esto de que en realidad eh, eh, no es la creatividad que surge de la, de la prohibición, no es que la libertad surge de la poder, no Uno no es más libre o más creativo o tiene más potencia cuando es limitado. Sino que eso tiene que ver con la capacidad de afirmación que uno tiene, no con la prohibición. Esto, esto lo trabajó Foucault mucho tiempo cuando pensó el problema del poder. ¿no? El poder no es el castigo, el poder es una positividad, es, es una producción, no es necesariamente la negación, no, no, es, no es la sanción. ¿no? La libertad es, en todo caso, eh, eh, el, una, una resistencia a ese poder. Eh, pero es también una producción de una afirmación. ¿no? Entonces, acá aparece el tema de la literatura y el encierro, me parece muy interesante. Toda la poesía, toda la creatividad que se puede, o el arte, la plástica que se puede, o el teatro que se puede producir en los lugares de encierro, nace de una afirmación más que de la imposibilidad en el lugar de hacerlo. ¿Eh? Me parece, esto, esto, esto es interesante. Eh, y el problema del silencio, en realidad. Como decía recién Roberto, en las cárceles argentinas, diría, me atrevería a decir en Latinoamérica, las, las personas que ingresan a ellas ingresan habiendo sido hablados por otros o ingresan bajo la hipótesis del silencio. Esto es porque las constituciones establecen de que en realidad eh, bajo el principio de inocencia toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, en todos los procesos penales que transitan, los defensores, los abogados les proponen que no hablen o que no declaren, y total, después, más tarde, tendrán oportunidad de hacerlo, total, son inocentes hasta que Esto no es cierto. Esto lo cree el derecho, esto lo creen los juristas, los abogados, pero eh, los cientistas sociales saben que el que calla otorga. Y esto se sabe muy bien dentro de las cárceles. ¿no? Todos los que ingresan a las cárceles son pocos los que declaran en los, en los juicios, los que declaran en las indagatorias. Pocos abogados aconsejan que se declare. Yo he sido defensor oficial mucho tiempo y todos los defensores oficiales de mis colegas, eh, por lo general, tienen la regla de que los, los imputados no declaren al principio. Entonces, como la prisión preventiva es la regla, la, la, en nuestro país, digamos, los, los condenados son pocos y los privados de libertad por las dudas son muchos. Están presos por las dudas dentro de las cárceles, es decir, un 80% de nuestros presos son con prisión preventiva, han ingresado al sistema sin hablar. Por esto de que los defensores, los abogados, no suelen aconsejar que se manden de entrada a contar o a abrir un relato de lo que pasó. Y esto es un problema literario, de alguna manera. Esto es un problema de la ley y del lenguaje y del silencio. ¿no? Nuestros. Nuestros presos ingresan silenciados o hablados por el sistema judicial o el sistema policial que los trajo y los puso dentro de la celda. Entonces ahí aparece el problema del lenguaje y el problema de la toma de la palabra. ¿no? Digo, todo taller o todo lugar de creatividad dentro de un sistema carcelario debería partir de esa idea. ¿Cómo llegué a este lugar no habiendo contado, o por lo menos de acuerdo a mi relato de lo que pasó? El juez escribió mi sentencia o mi prisión preventiva y habló por mí y me trajo acá. Esto a colación del problema de Kafka y la colonia penitenciaria, es decir, sobre la espalda de los presos está escrito el lenguaje de la ley. Es decir, al preso le cabe desandar todo ese lenguaje, le cabe desandar toda esa... Picadora de lenguaje, que es una picadora de carne, que lo ha llevado hasta ahí, injusta o justamente, pero aún así, negando la palabra del procesado, condenado, del preso. Entonces, me parece que también está este problema filosófico, ¿no? Es decir, eh, todos nos, nuestros presos han sido hablados por otros y no han podido recuperar su palabra. Entonces, todos los esfuerzos que se producen bajo voluntarismo, militancia o apoyo institucional o política pública, de retomar la palabra del preso, de recuperar simbólicamente el estar ahí a través del lenguaje, es de alguna manera la recuperación a través de la afirmación de un lugar en el mundo, de un lugar existencial. Ahí la poesía, me parece, ahí está la poesía. Aquellos que logran Construir su propio lenguaje, no, ni siquiera el tumbero, ni siquiera el que les hablan los presos adultos, los presos curtidos que están adentro, porque ese es otro del lenguaje que también reproduce el lenguaje del poder y que no está tamizado por el lenguaje propio que puede construir el preso adentro, sino que también es otra forma del lenguaje de poder, no judicial, pero sí el lenguaje de los presos al que el poder le delega el poder para controlar la situación de los presos. Esto es terrible, porque algunos consideran que el lenguaje tumbero es casi un lenguaje poético. ¿Cómo? No siempre. El lenguaje tumbero a veces se construye dentro de una cárcel para seguir encarcelando a través de otro lenguaje, no el leguleyo, no el jurídico, sino un lenguaje eh, subalterno, un lenguaje o una subcultura que es tan dañino como el judicial, muchas veces, que no es tan resistente o no plantea una contracultura como algunos suponen. No, a veces el preso queda anidado, atado a un lenguaje del preso que le cuenta cómo debe ser el lenguaje dentro de la cárcel. Hay que desandar o hay que pensar si ese lenguaje no es también parte de esa sentencia de condena simbólica que lo lleva ahí y que el preso debe desandar con su propio lenguaje, con su propia escritura, con su propia dramaturgia. A mí me ha tocado... Eh, dictar algunos talleres eh, eh, dentro de algunos institutos de menores, en principio de encierro de jóvenes, niños, adolescentes, la provincia de Buenos Aires, y me he enfrentado a este tipo de problemáticas, claro, pero he ingresado como defensor público, he tenido la suerte de ingresar no como eh, como educador, eh, sino que se me ha abierto la puerta por ser funcionario judicial y me han permitido, me han dado el lujo de dar talleres eh, de poesía dentro de un instituto de encierro como funcionario judicial, claro, me han palmeado el y sí, pase, doctor, haga talleres. Que no es lo mismo que hacerlo con la militancia del día a día, meterse, pelearse con los carceleros. Sin embargo, he aprovechado esta facilidad para tratar de eh, introducir estas problemáticas del lenguaje propio dentro de lo que es el lenguaje juvenil dentro de los institutos de encierro. Que no es lo mismo quizás que un presidio para adultos, y he tratado de poner en discusión los lenguajes entre, entre eh, los celadores, carceleros, maestros, como dicen los jóvenes, adentro de los pabellones, eh, poniendo en discusión el sistema. Y esto me ha traído algunos problemas, que obviamente lo he sorteado porque he invocado mi carácter de defensor, quizás a un docente que le ha... Le ha poner en jaque el propio sistema a través de un taller le ha costado mucho, no ha podido. Yo lo he tratado de hacer y él, y le he pedido a los, a los adolescentes ahí presos que escriban contra los guardiacárceles que estaban afuera, que estaban ahí, que le escriban cartas a los jueces. Le he llevado las cartas a los jueces escritas de puño y letra. Por... He pensado talleres literarios de contrapoder dentro de los institutos de encierro. Y eh, claro, los jueces cuando recibían cartas de los chicos, eh, jueces de menores, cartas de los chicos que, los, que de puño y letra, no entendían nada y esto que es, ah, es AXAT que está haciendo talleres literarios en el Instituto de Encierro. Y bueno, sí. No, no digo para elogiar lo que hacía, pero lo que, lo que planteaba o lo que planteo es la cuestión de la obsecuencia a veces de, eh, de muchos eh, docentes adentro de los lugares de encierro que hacen talleres literarios sobre el tema de la vaca. Está bien, sirven, funcionan, pero eh, no hay, una, no hay una, una búsqueda política quizás, o quizás es mediata, eh, pero he visto a, a, a muchos, incluso carceleros, dar talleres literarios y después engomaban a los chicos a la noche. Y esto es lo que me ha, esto es lo que me ha costado. Es decir, lo he visto, me lo han contado los propios adolescentes, o sea que les daban literatura, pero después eh, los engomaban. O sea, había una relación ahí eh, extraña, ¿no? Donde aparecía el relato, la palabra, la escritura, pero aparecía también el control del cuerpo y el poder. Esto un poco también para plantear el problema también de la creatividad del encierro y los docentes que muchas veces trabajan y que son eh, cómplices del sistema, a pesar de que muchas veces hacen talleres de fotografía, talleres de... Yo siempre discuto con, un, un, con la, un video que hay, una película que se llama Alma Fuerte, que está hecho por adolescentes, pero está hecho con docentes que de alguna manera en un punto, si bien les prestan la cámara a los alumnos para hacer la filmación dentro del instituto de Alma Fuerte sobre situación, contar su vida y demás, son los mismos carceleros que a la noche les cierran la puerta o que utilizan prácticas como las que describió Roberto y que hemos tenido que denunciar a muchos defensores y hasta qué punto ese ejercicio de arte o digamos ese supuesto empoderamiento a través de la cámara no está limitado por algo que la filmación no está mostrando que el que da la cámara en realidad en algún momento la apaga y no está mostrando algo que está detrás o sea es la limitación de estos dispositivos. <coughs> eh. Bueno, voy a leer un texto más y termino. Este es otro texto escrito por un adolescente de 16 años. Un adolescente, el, la, la cuestión que estaba ese día en el taller eran los autos que utilizaban los funcionarios públicos para ir los autos oficiales con los que se trasladaban. Y que eh, la planta automotor de la minoría de la provincia, estaban, los autos estaban todos rotos, pero los funcionarios tenían buenos autos. Entonces se escribió un hip hop que se llama Hip Hop de Alta Gama. De 12.000 a 12.500 es la planta. Polarizado, cuero y accesorio. Chofer para llevar, chofer para traer. Primera, segunda, tercera, segunda, tercera, primera. Nomenclatura de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Pero tres... Pero tres son los pintados grafiteados de naranja para traslado y para reciclado. Del centro a la periferia, aún aislado, nunca de periferia a centro. Alfombra gris se esconde a la escoria, aun cuando rumor este fin de semana no habrá vales para nafta, ni traslados reciclados de un gula comunidad. Bueno, cierro con esto. A mí, eh, eh, creo que. Eh, Camilo Blahakis, César González, está, está por estrenar una película ahora, mañana, en el Gomón, que tiene un título muy interesante: que, que, algo así que Nadie sabe lo que puede un cuerpo, creo que se llama la película. Que esto es una cita de Baruch Espinosa, de Tratado Teológico Político, creo, que es una cita que utiliza Espinosa para hablar sobre justamente la potencia de los cuerpos y la afirmación del lenguaje. Eh, muy interesante porque en realidad es este, este tipo de citas o esta idea es un poco la que yo deslicé recién. Es decir, eh, es la afirmación lo que contrasta el poder y contrasta la limitación en los lugares donde se clausura y donde se impide la palabra. No es el castigo. ¿no? Me parece muy interesante el planteo, o sea, el título, este título. Eh, y me parece que. Que esta, esta cita, Nadie sabe lo que puede un cuerpo, es, 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 una, es una gran cita para pensar eh, la literatura dentro de los lugares de encierro. Nada, nada más, les agradezco. Teníamos la bajada, como se llama, porque no es que estábamos arriba, pero se llama la bajada, a un lugar un, donde compartíamos con los carceler, las carceleras, en ese caso, eh, para estudiar. La carrera de sociología, pero no teníamos esa libertad que se vivía en el centro universitario de devoto. Y no la teníamos porque no se pensaba en la cárcel a la mujer pensando y estudiando una carrera universitaria. Y no se sigue pensando tampoco, ¿no? Porque no es que esto cambió. Estas que nos juntamos, estas cuatro locas, cinco locas, porque era como nos trataban, empezamos escribiendo, tratando de sacar un una revista, que en ese momento eh, había un taller de escritura y, y el docente nos propone, decir, bueno, si quieren escribir, pensar, y aparece la primera idea de formar Oasis, una revista, una de las primeras que salió en el Centro Universitario de Ceiza. Entonces habían discusiones, ¿qué hacíamos no? este, con el docente? Eh, diferentes propuestas, ponemos horóscopos, recetas, y nosotros la verdad es que no pensábamos ni en el horóscopo ni en las recetas de cocina. Primero porque creo que, pensando por mí, yo no sé cocinar hasta el día de hoy, así que era imposible escribir o transmitir una receta. Y en el horóscopo nos parecía algo medio... Entonces, ¿qué poníamos? Y me acuerdo que una eh, de las primeras producciones que hicimos... Era lamento de un comparendo. Lo titulamos de esa forma, ¿no? Estoy hablando del 2006. Eh, y en ese relato contábamos lo que significaba para cada una de las detenidas y de los detenidos ir a comparecer ante el juez, el despertarte a las 2 de la mañana al grito, y, y lo contábamos en forma eh, de chiste, ¿no? Este, la voz dulce de la... Este, celadora llevándote a las 2 de la mañana o golpeando con algo la reja para despertarte y vos levantarte contenta y agradecida que te estaban llamando y empezamos a describir el, el, el traslado pasar por la requisa eh, la, la, las huellas cómo se tomaban y cómo preparábamos el bolsito para llevar a esa a ese comparendo que era hablar con el juez. Y cómo llegamos a esa unidad 28, ¿no? este, que poco después este, el procubín intervino, cómo dormíamos a las 4 de la mañana tiradas en el piso, en una, eh, en una frazada que nos dejaban llegar, este, si nos portábamos bien, ¿no? obviamente hasta las 12 que el juez se dignaba atendernos y nos atendía cinco minutos. Y después volvíamos al otro día, este, y se suponía que teníamos que venir contenta, habíamos hablado con el juez, habíamos podido decir todo lo que nos pasaba, qué sentíamos, qué nos sentía, todo esto en cinco minutos. ¿no? Entonces, esta producción la pusimos en, en esta revista Oasis. Y un segundo. Eh, y esto no tenía nada que ver ni con el horóscopo ni con las recetas, ¿no? Y empezábamos a pensar cómo expresarnos en la cárcel con la vista buena de los penitenciarios eh, sobre lo que nos pasaba. Y empezábamos a ver que esto era también una construcción política, de lucha, desde adentro, una lucha muy fuerte, porque nos enfrentábamos desde adentro, no estábamos afuera. Donde podíamos decir todo lo que pasaba, como lo hacemos en el día de hoy, pero sin después volviendo a casa. En ese momento volvíamos a la celda. Así nos trasladaron, creo que hoy el término lo usó el, el compañero Marcelo, de molestas ¿no? o de peligrosas. Y entonces empezaron los traslados. Y el traslado se produce cuando sacamos una segunda producción a la que llamamos Es un derecho la ley. Y en esta revista se nos ocurrió poner una frase con un dibujito que lo dibujó una compañera Doris Quispe, eh, y todo esto lo hacíamos muy en secreto, ¿no? Este, dibujó unos borseguíes. El dibujito era unos borseguíes y acompañábamos la nota diciendo, eh, ¿será que un borseguí le da el poder y la inteligencia? Se lo dirigíamos a la jefa de la unidad, ¿no? O un uniforme los hace importantes. Esto nos costó los traslados. A mí a la Unidad 31, donde participé del taller de Yo No Fui. Eh, Doris llamando a la Procuración Penitenciaria para evitar el traslado a La Pampa, porque ella era extranjera y tenían que llevarla a La Pampa, sí o sí, ¿no? Este, pero bajo estos términos éramos molestas y peligrosas. Así empezamos nuestra lucha dentro, una lucha difícil, una lucha... Eh, con golpes que no son golpes de, 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 de dejar marcas en la piel, pero sí que dejan marcas muy profundas, muy fuertes, marcas que hoy nosotros luchamos, cuando hablo de nosotros, hablamos de las personas que hemos pasado por encierro, que formamos parte del frente, por un grupo de personas que no han pasado por encierro, pero que sí van eh, a la cárcel y dictan los talleres y que la han tomado como propia, con toda la garra y con toda la, la, la buena onda y la energía que le ponen cuando van a dictar ese taller, eh, así empezamos nuestra lucha en la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad. Los derechos que nadie ha perdido, ninguno de los presos o presas, sean condenados o eh, procesados, ha perdido, porque lo único que se pierde es la libertad ambulatoria, en la lucha por hablarle a la sociedad. Eh, ante cuestiones como las que se han sonado últimamente, los presos cobran 4.000 pesos, y este, contarle de que eso no es así, que los presos, eh, primero que tienen el derecho de cobrar un salario digno y justo, porque trabajan 8 horas, y contarles que en muchas cárceles eh, los presos que trabajan más de 8 horas simplemente se llevan como salario una tarjeta de 5 pesos y están produciendo para empresas privadas, y que es justo que un preso tenga eh, aguinaldo, porque la URI va a decir, trabaja eh, en algunos casos 12 horas diarias, entonces justo como cualquier trabajador. Eh, pero la sociedad se horroriza de todo esto y nuestra lucha se está en esto, en mostrar qué es lo que pasa en la cárcel, mostrar porque llevamos las huellas de los... Eh, golpes de la cárcel en muchos casos, de los pedrigones de goma en muchos otros, la mayoría de los hombres que han recuperado la libertad y que hoy forman eh, esta, eh, esta lucha, mostrando no solamente desde la poesía, la música como lo hace Michael o, o, o la impresión, este, en un taller de, de impresión como lo hace Marcelo y tantos otros compañeros, mostrar la realidad de una cárcel, no, a través de, no solamente a través de las voces de los abogados, defensores, profesores, docentes, con, con gente comprometida, sino también desde la propia experiencia. Un poco era contar que en la lucha de este grupo que formamos, las personas privadas de la libertad eh, y las liberados y liberadas, eh, nace de la escritura. Y en esa escritura y en esta convicción de defender eh, estos derechos, hoy desde la Mesa Nacional estamos articulando, eh, apoyando las empresas, los emprendimientos que vienen desde las cooperativas y también los microemprendedores, eh, a la organización sindical de las personas privadas de la libertad para la defensa de los derechos de los trabajadores privados de la libertad. A, a reforzar esta lucha del SUTPLA, el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad. También la participación política a través de la presentación de una ley de cupo en la, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que presentó la diputada María Rashid, en formar parte de una reforma de la ley penitenciaria y la desmilitarización del régimen penitenciario, eh, en apoyo... A visibilizar masacres que han pasado y que han sido desconocidas eh, por toda la sociedad, de las cuales no se han horrorizado cuando murieron más de eh, 100 personas incendiadas en una cárcel, como puede ser la de Devoto con la masacre de Pabellón 7 o la de Santiago del Estero. Eh, promocionar. La, la inclusión de las personas como medida para bajar, tanto que habla la sociedad sobre la inseguridad, la inclusión laboral, social de aquellas personas que han pasado por encierro. Esa es nuestra lucha, nuestro compromiso político y nuestro compromiso comunitario hacia las personas que hoy están encerradas, que nosotros hablamos de compañeros y compañeras que hoy todavía, sea preventivamente o condenados, están encerrados por una práctica del sistema. Agradecer este espacio que nos permiten para poder difundir todo lo que nosotros venimos haciendo como Frente de Personas Privadas de la Libertad. Y bueno, estoy a las preguntas. Gracias. Abrimos entonces una instancia de preguntas. La jornada ha sido larga y activa, pero la, la mesa ha sido... Súper productiva. No, quiero preguntarle, Lidia, si el Frente es Nacional, si hay gente de las provincias que continúa con este trabajo, más allá de que la mesa sea nacional, digo, si hay representantes en provincias. Sí, eh, el Frente es Nacional es el Frente Nacional de Personas Privadas de la Libertad, Liberados y Liberadas. Eh, a muchos les cuesta formar parte de este frente y visibilizar de que hemos estado... Eh, en encierro, somos exdelincuentes para la sociedad y entonces cuesta mucho visibilizarlo, muchas veces porque hay familiares que ni siquiera saben que, están, que han pasado por el encierro, eh, pero sí se ha conformado en varias provincias donde la mesa tiene eh, un representante, también está el frente. Nosotros presentamos el proyecto de cupo laboral en la provincia de Buenos Aires. Hay provincias que tienen el cupo laboral como la provincia de Buenos Aires, pero que, que no se aplica. La mayoría de las provincias que lo tienen, Mendoza y Río Negro, tienen el, el cupo laboral eh, aprobado y es ley, pero no se aplica. Eh, no hay organización. Tratamos de articular con algunas empresas, hemos logrado, pero bueno, desde el momento que tenés antecedentes, el Estado es el primer discriminador. Toda persona que tenga antecedentes este, no puede trabajar en el Estado. Logramos excepciones. La licencia de conducir profesional también es este, un impedimento tener antecedentes y así un, muchísimas otras. La organización lo que tratamos de hacer es incluirlos a través de cooperativismo este, o a través de microemprendimientos. Los patronatos liberados, todos los que han estado... En encerrados saben que no funcionan, no funciona el sistema. Este, hay algunos este, talleres que dicta el Ministerio de, de, de Nación de Trabajo, eh, pero que bueno, no llega a todos, es muy chico, es muy poquito, no tienen la información, incluso muchas veces los propios eh, detenidos al momento de recuperar. No hay un trabajo todavía sobre la verdadera insensación laboral y hay una precariedad justamente por el aprovechamiento, de si tenés antecedentes, entonces yo te pago menos, no te registro, este, así que bueno, todavía no hemos logrado, por ahora es difundir, tratar de, de articular con cooperativas, de ayudar a fomentar eh, el armado de cooperativas, que es la única inserción laboral que por ahora viene funcionando. No, quería aclarar que en la, la Procuración General de la Nación, a partir de este, este año, ah, también sí, sí, una resolución sí. de la Procuradora, habilitó la... La posibilidad de contratar personas que hayan, que tengan antecedentes. Que tengan antecedentes de hecho, sí, sí. en la Procuraduría Nuestra hay una persona trabajando que, uh -huh. que, que fue privada de libertad muchos años. Sí, sí. Digo, después hay que ver cómo eso se traduce en una, en que la institución haga lugar a la resolución y contrate a las personas, ¿no? Digo, hay una cuestión cultural institucional también, sí. pero la resolución está bien. Sí, Creo que sí. sí. A ver. Eh, el patronato que financiaba la Corte, si no me equivoco, es el de la Cava, es el, el Frías, que era una ANG. Eh, a nivel federal está el ámbito de readaptación social, cosa que es terrible ya el término, ¿no? Que eh, lo que está dando son talleres, depende del Ministerio de Justicia. Eh, y dar talleres, apoyo psicológico, hay psicólogos, psiquiatras, pero no se habla nada de, eh, de, de realmente una política de inclusión laboral con empresas o trabajo con empresas. Sí se fomentan las cooperativas. El sábado hubo una presentación de cooperativas en, en la zona de San Telmo y se está tratando de crear un espacio. En cuanto, y ese depende de nación, el de la provincia de Buenos Aires depende de la provincia de Buenos Aires y la mayoría dependen de los gobiernos provinciales. Pero en realidad no hay una política clara de inserción laboral eh, a nivel ni nacional ni provincial. ¿no? Esto es una realidad. Porque eh, tampoco hay una concientización incluso de la propia sociedad. no. Este, yo trabajo en el INADI el mapa de la discriminación al momento de preguntar, ¿tomaría alguna persona que ha pasado por el encierro? El 99% dijo que no, a nivel social, ¿no? O sea, no, no está esto. Y la otra pregunta, el proyecto de cupo laboral que nosotros presentamos a través de María Rashid en la Cava contempla un cupo para las empresas que contrate el Estado eh, o que estén trabajando para el Estado, aparte, y, y ese cupo también en parte del Estado. Y la mayoría, las de la provincia de Buenos Aires, también tiene, también este, un, un cupo laboral para las empresas que sean contratadas por el Estado. Son víctimas del acoso policial, sí. etcétera, ¿sí? son presas fáciles de la policía con... de Sí, eh, como defensor, yo inicié, eh, digamos, yo escribo hace mucho, pero digamos, mi, mi idea de vincular a los adolescentes con temas de escritura tiene que, que ver con los momentos de su declaración, que era lo que decía hoy. Eh, mi, mi, mi idea era siempre que un adolescente que caía preso declare, era al revés de lo que los defensores oficiales siempre hacen, de que preservarlo siempre un, yo prefiero que los pibes les verseen a los jueces y que los hagan bien ¿no? entonces armo bien las declaraciones y eso es una suerte de taller literario en el momento porque a la hora de recibir un pibe que viene en la calle golpeado bueno es difícil armar un relato porque el pibe viene con el fragor de la calle viene mal pero bueno por ahí eh, al otro día o día después se puede armar algo entonces eso es entre la relación entre el defensor y el adolescente en el momento en el primer acto de indagatoria termina siendo un acto creativo. El pibe tiene la posibilidad de irse frustrado, que es lo que dicen los informes de la comisión y el libro que, que hicieron, digamos, la mayoría de los defensores o sea, no les interesa esto. A mí me interesaba mucho porque hay un pequeño momento de empoderamiento y eso genera, eh, y eso, o sea, uno no monta un taller literario ahí, pero sí genera un dispositivo liberador. Eh, y ahí empieza una conexión mía con llevar eso más... Hacia los, hacia los institutos y empezar a llevarlo y a hacer pequeños armados. En función de esa idea, ¿no? el silencio eh, eh, otorga. ¿no? Entonces, no, hay que hablar, hay que hablar de entrada y hay que, hacer a, hay que hablarle a los jueces, versearlos a los jueces, eh, llenarlos de palabras a los jueces. No importa que digan que no está chamullando, no importa. Hay que hablar, hablar, hablar. Eso en primer lugar. La experiencia me enriqueció muchísimo como funcionario judicial. Digamos. Yo, ahora me, Digamos, me despedí de esa función, pero la verdad que me encontré con otra relación con los adolescentes, establecí otra relación con los adolescentes, me empecé a meter en otros mundos que digamos eh, que por lo general el mundo judicial no se mete. Eh, y después esto lo llevé al programa de acceso a la justicia al Ministerio Público Fiscal de la nación, la decisión de la Procuradora fue la de crear oficinas de la Justicia del Ministerio Público Fiscal en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, a las que los denominamos atajo. Los atajos son pequeñas oficinas en las villas, por lo general de la ciudad, estamos en la 31, en la 21, en la 11-14, en la 20, en el Barrio Mitre. Son oficinas que recibimos denuncias, eh, asesoramos en general cuestiones, pero también hacemos talleres, promoción de derechos nos vinculamos con las escuelas de la zona y hacemos talleres de derechos en general por temáticas, violencia de género, violencia institucional, eh, qué sé yo, trata de personas, en fin, de acuerdo a distintas temáticas. Hicimos este año un taller eh, literario con eh, mujeres víctimas de violencia de género o no, con mujeres de las escuelas. Hicimos este, este librito que tengo acá, que son producciones escritas de taller literario. Eh, dentro de los barrios de, de, de digamos, la ciudad de Buenos Aires sobre eh, la violencia contra la mujer. Y la verdad que nada, salieron cosas muy interesantes. Esto no, no tiene que ver con los lugares de encierro, pero sí tiene que, que ver con lugares donde obviamente la hostilidad policial es muy fuerte, donde digamos, se reproducen violencias interpersonales muy fuertes, distinto ¿no? al ámbito de encierro, a la hipótesis de encierro, pero bueno, eh, la cuestión de la escritura dentro de los barrios y villas es muy interesante. También estamos, eh, y esto lo digo así, estamos reclutando hip-hoperos, raperos, poetas y músicos en las villas porque queremos creemos que son los mejores replicadores de los derechos en los barrios. Hay muchos pibes parados en las esquinas de la Villa 31 que rapean y hip y los queremos para nosotros porque llevan, llevan un candor y una dignidad que nos sirven como replicadores sobre los problemas de los derechos los estamos convocando son muchos en la 31 hay alrededor de 80 y pico de eh, raperos y hip hoperos que algunos se conocen otros no ahí hay una materia productiva y creativa infernal dentro de la villa ustedes no saben lo que pueden los hip hoperos de la 31 los juntamos a todos en un playón de la villa 31 hace dos semanas e hicimos una especie de recital de hip hop y la verdad que fue impresionante porque digamos eh, ellos trajeron a los jóvenes de la 31, a los adolescentes, que muchos están consumiendo Paco, que están pero les, se, se enganchan con los hip hoperos y con los raperos, y bueno, ahí se produce una relación que a nosotros nos interesa como Servicio de Justicia, porque eh, muchas veces son clientes y nos traen denuncias porque la policía los golpea o porque, bueno, qué sé yo, la mamá tiene un problema, y bueno. Nosotros ya los conocemos y a través del arte, de la creatividad, del enlace con los músicos y los hip hoperos, ya empezamos a generar otro tipo de relación. ¿no? Eh, en los barrios hay mucha fragmentación todavía, se está haciendo mucho, los procesos de urbanización son largas, pero eh, la violencia es muy alta y nada. Creo que el arte también cura, sutura y el trabajo, eh, además de las cárceles, a veces los barrios tienen algo de lo carcelario. ¿no? Esto lo dice Vacant. Las villas de Buenos Aires eh, parecen cárceles a veces, ¿no? Entonces también hay que trabajar con, con, con la creatividad de lo que hay, ¿no? Y hay que potenciarla y demás. Eso, ¿no? Sí, brevemente, porque en el 2010, cuando era defensor, presenté un avias corpus colectivo eh, contra la provincia de Buenos Aires respecto de todos los centros de encierro de la provincia, eh, juntando toda la información que tuve a mano, que me pasaron los defensores públicos y eh, de, digamos, de lo que serán las visitas oficiales. ¿no? Eh, y además, eh, con la comisión que venía realizando ya desde el 2009 informes eh, a través de, de, de los académicos de Gino Germani muy profundos, muy voluminosos, eh, y, y visitas que yo había realizado, y se interpuse este habeas corpus ante el Tribunal de Casación. Mi idea era armar un habeas corpus que fuera parecido a lo que fue en su momento el habeas corpus Berbisky para las personas adultas en el año 2005 que pusieron tela de juicio, en jaque, eh, las, el agravamiento de las condiciones de detención, sobre todo basados en las prisiones preventivas y el hacinamiento que eso producía y la falta de políticas de inversión en términos, digamos, en, en, dentro de los lugares de encierro o bueno, en los lugares de encierro en general, en minoridad. ¿no? Eh, el tribunal de casación falló hace un mes, dando, haciendo lugar, en realidad a principios de este año llamó una audiencia, eh, en la que convocó a todos los actores, incluyendo a la Comisión, por la memoria, a la Fundación Sur, al Defensor de Casación eh, y, al, obviamente, al, al, al Secretario de Niñez de la Provincia de Buenos Aires. Eh, en esa audiencia se expuso la problemática estructural ¿no? de, de, de la infancia encerrada en la provincia, una problemática histórica. Del año 2008 para acá se reformó el sistema penal juvenil, eh, se salió del sistema tutelar. Eh, con una tasa de encierro baja, con condiciones de detención pésimas, pero con bueno un sistema más o menos manejable. Del 2008 para acá, eh, el sistema de encierro duplicó, triplicó su población carcelaria juvenil, esto con, un, con una ley garantista, no la triplicó. Si hoy tenemos cifras de encierro de 600, 700 chicos, sin contar lugares psiquiátricos, lugares tercerizados como comunidades terapéuticas, que son encierro también. Pero bueno, las. La, el, el sistema también tendió a ser encierro total, eh, se pasó de semi-encierro, semi-abierto, a, a se, se desarticuló esos dispositivos semi-abiertos y se los convirtió a todos encerrados. Es decir, hubo un cambio de paradigma eh, para mal. ¿no? Y nada, los déficits alimentarios, de salud mental, la, la, digamos eh, lo que tiene que ver con lo odontológico, la, la ausencia de contención bueno, estructural. El Tribunal de Casación de la Provincia hizo lugar y condenó a la Provincia eh, a reformar o a hacer una serie de audiencias de acá en adelante y, a, y ordenó al Poder Ejecutivo a, a tomar cartas en el asunto y a, en plazos que estableció eh, ordenó nada, eh, hacer, llevar a cabo las políticas que no llevó a cabo durante todos estos años eh, y, bueno, eh, obviamente. Desde el punto de vista arquitectónico, convocó a los arquitectos, eh, se solicitó planes de obra, eh, bueno, una serie de modificaciones estructurales, sobre todo también el régimen disciplinario, que ya la comisión había tenido algunos acercamientos al respecto, pero nada, nada se había digamos, llevado a cabo en concreto. Es decir, está por verse en ese habeas corpus si se va a cumplir o no. Es una buena declamación de derechos con una serie de órdenes que le da al Tribunal de Casación de la Provincia. A, al, al gobernador de la provincia, pero bueno, de acá seis meses o un año eh, el gobierno de la provincia tiene que cumplir. Depende de las, de, digamos, de las organizaciones, de los organismos de derechos humanos, de la sociedad civil y también de los funcionarios judiciales. Yo ya no estoy, depende del, del defensor de casación particularmente que esta sentencia se cumpla y que no sea solamente palabras bonitas, ¿no? un discurso. Y el gobernador y el secretario Ñiñez la apelaron. Sí, sí. Oye, obviamente, no, no. Es obvio. La verdad que no, la verdad que no hay, mientras no haya decisión política de transformar eso no, no, no va a cambiar, digamos, hoy no está. Eh, todo lo contrario. Algunas iniciativas que hubo intentando reformular las políticas de seguridad, lo que fue la, la seguridad democrática, digamos, ustedes saben que tuvo un desarrollo hace algunos años atrás, tanto a nivel nacional como provincial, todo eso fue, eh, se pulverizó, digamos, y, y, y todo lo contrario, lo que hay es un avance de, 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 de las de las políticas más conservadoras, más este, en relación a las políticas de seguridad, que se traduce también en una virulencia y un recrudecimiento de la violencia en el sistema de encierro, digamos, están muy relacionadas, uno no puede hablar de las políticas de encierro si no de las políticas de seguridad, obviamente porque unas alimentan las otras y viceversa. Este, pero no, yo creo que el panorama es desolador y creo que si hay algo que tenemos que señalar en estos 10 años de proceso democrático, digamos que en algún punto no puede destacar determinadas cosas que... Este, intentaron revertir algunas algunas políticas del neoliberalismo, yo creo que justamente uno de los déficits este, son, son estos, digamos, ¿no? estas políticas, seguridad, niñez eh, y adolescencia y, y penitenciarias, han, se han ido reproduciendo en el tiempo, inclusive con muchos nichos de práctica que tienen que ver con la dictadura, ¿no es cierto? La democracia todavía no llegó a estos lugares. Oficialmente se supone que tanto en el ámbito federal, readaptación social, tiene que trabajar eh, seis meses antes de lograr tu libertad. También así los patronatos liberados se supone, o, o al menos así lo dicen, eh, que tienen que trabajar seis meses antes de recuperar tu libertad. Y el...